Sin prisa, pero sin pausa, el patio del Paraninfo de la Universidad de Alicante se llena de estudiantes ataviados con sus mejores galas y con una prenda gris pendiendo de sus hombros, la beca que acredita que ya son graduados en enfermería. Es un día que termina con una culminación de 4 años y es una forma de obtener una recompensa a este sacrificio que hemos hecho durante estos 4 años. Yo era auxiliar y me dijeron de hacer el acceso a la universidad. Dije que no, que me parecía una... pensaba que era demasiado para mí, para la edad que yo tenía. Lo hice, saqué la nota más alta y bueno, me fue todo rodado y aquí estoy, celebrando mi día. Un periodo formativo en el que el apoyo y el esfuerzo de las familias ha jugado un pilar fundamental. Mucha emoción porque, pues eso, porque está deseando de acabar con todo y sobre todo pues ahora la ansiedad es de verla trabajar. Mi futuro, pues me gustaría seguir formándome, no digo que no, pero como de dinero vamos mal, vamos a ver si sale algo y después sí que seguir formándome. Por ejemplo, leer no lo descarto. Con este acto de imposición de becas, más de 200 estudiantes inician la carrera más intensa de su vida, su futuro profesional. Se gradúan alrededor de unos 230 estudiantes, todos del área de enfermería, tanto del grado de enfermería y también, como no, de los másters dentro del área de enfermería, el máster de emergencias extrahospitalarias y el máster de investigación en ciencias de la enfermería. Si hay algo que ha marcado un antes y un después dentro de lo que es el emerger de nuestra profesión, es el impulso que le ha dado el tomar conciencia por parte de nuestros profesionales de la importancia de la investigación para que crezcamos desde dentro. Crecer desde dentro, despojándose del concepto de enfermería, entendida como oficio, a pasar a ser una profesión donde la investigación es un pilar principal. De este tema versó la clase magistral impartida por José Antonio Ávila, presidente del CECOVA. Una profesión al más alto nivel, al servicio de la sociedad, necesidades que la Facultad de Enfermería de Alicante, junto con el CECOVA y el Colegio de Enfermería, abordan para dar soluciones y así continuar la evolución de esta profesión. Estamos muy agradecidos y muy orgullosos de que nos hayan podido dar este reconocimiento en este acto y luego además pues lo compartimos con todos los colegiados, por supuesto. Es un gesto importante porque nos incentiva a seguir en la línea que hemos mantenido desde hace ya bastantes años. La relación con las universidades es fundamental. Nuestra apuesta por la investigación, por la ayuda a los nuevos egresados, creo que es clave. Y bueno, y que ahora una facultad de la Comunidad Valenciana te haga ese reconocimiento, pues es un gesto que siempre agradecemos. Y desde aquí, bueno, pues nos ayuda a seguir en pro de la enfermería. Una profesión vocacional que con la incorporación de 230 nuevas enfermeras continuará desarrollando sus pilares básicos: la administración, investigación, docencia y el cuidado directo.